¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Pues es un gusto nuevamente estar con ustedes en su programa Conoce Tus Derechos. Y como siempre y con toda la actitud, Nat, saludamos a todo nuestro público. Siempre yo bien acompañado con Nat, Natalia, Stephens, mi compañera. Nat, ¿cómo inicias el año? ¿Cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? Y bueno, ¿cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Y pues la verdad estamos con mucho gusto, ¿no? Muy felices, contentos de iniciar este año 2019 lleno de retos, pero bueno, también pues poniéndote todo el empeño, todas las ganas, ¿no? Pensé, Nat, que ibas a decir con mucho frío, porque sí, aquí en la Ciudad de México está haciendo muchísimo frío. Espero que también todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas se hayan ido muy bien abrigados, porque sí, está haciendo, ¿no?, bastantito frío. Bueno, que a lo mejor ha habido otros días con más frío, pero bueno, pues espero que estén calientitos, estén disfrutando. También hayan tenido un buen regreso, ¿no?, a clases, porque bueno, pues hay que entrarle con todo a este año 2019. Y Nat, pues, ¿qué te parece si saludamos también a nuestros amigos de Facebook Live? Hola a todos nuestros amigos de Facebook Live. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, y también en Instagram, Comisión Mexicana DH. ¿Y las redes de nuestros amigos de GED? Sí, mira, ellos los encuentras en YouTube, ¿no? Ahí suben todos los programas, todo el contenido que van teniendo a diario. Ahí los encuentran en su canal como de GES TV Educativa. También pueden encontrarlos en Facebook como de GES TV Educativa. Me parece que igual en Twitter, y también creo que ya estaban estrenando Instagram, ¿no? Para que también lo sigan, estén pendientes también de todos los otros demás programas. Perfecto. ¿No? De demás compañeros, ¿no?, que también vienen aquí a The Gest a ir generando buenas memorias, ¿no? Sí, buenos contenidos. Y recuerden que este programa Conoce Tus Derechos es de ustedes. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, también sus recomendaciones o quejas. Igual también las leemos, las tomamos mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque este programa es de ustedes. Nos han hecho todo este tiempo, ¿no? Se han hecho partícipes, nos han también enviado sus contenidos, lo que quieren que también ver, y lo vamos mejorando también constantemente. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar este año. Esperamos que también, ¿no?, ustedes hayan tenido este buen regreso. Podríamos platicar de cómo nos fue en estas fiestas, pero bueno, creo que lo que se ve no se juzga, y nos la pasamos, creo que todos bien. Espero que también en sus casas se la hayan pasado muy bien. Ahí déjenos sus comentarios, cómo se la hayan pasado, cómo fue también estas 12 uvas, que eso es lo que quisiera iniciar, Nat, ¿no? Tú, en tus 12 uvas, ¿qué fueron tus propósitos? Pues mira, uno de mis propósitos fue ahorrar, ¿no? Muchísimo más, que me cuesta mucho trabajo. Y yo sé que a muchos, ¿no?, de los que nos están viendo también, ¿no?, esta cuestión del ahorro, ¿cuánto ahorras a la semana, quincenal, mensualmente? Otro también fue seguir una otra uva, ¿no? Fue seguir preparándome, estudiar algo más, irle viendo ahí, ¿no? A lo mejor algo de lo que nunca he estudiado, poder seguirme formando en eso. Y otra fue viajar, ¿no? Ahí están como mis tres uvas más importantes. Bueno, sin olvidar, ¿no?, lo que siempre pedimos, ¿no? Salud, dinero, amor, etcétera, ¿no? Esas fueron algunas de mis uvas. Y las tuyas, Roger, cuéntanos. Pues sí, muy importantes, ¿no? Ese del ahorro sí me sorprendiste, porque es muy importante, y que igual también recomendamos eso. Sí, efectivamente, como dices, ¿no?, cuidar la salud. Pero bueno, yo me enfoqué más como en este sentido de, pues, comer más sanamente, ¿no? Porque igual también nos pasamos en estas fiestas, ¿no? Y bueno, pues creo que también hay que, en ese sentido, recuperar esa salud del cuerpo, porque si no, no tenemos nada. Entonces, pues bueno, Nat, esa, digamos, fue la más importante. De ahí fuera, pues también, ¿no?, que la familia siguiera, ¿no?, estando unida, que todos también terminábamos este año, porque bueno, sabemos que también, ¿no?, hay pérdidas. Y el entorno, ¿no?, el entorno, pues se vuelve complicado. Siempre iniciamos, ¿no?, a veces complicado con esta cuesta de enero, pero creo que todos juntos, todos unidos, podemos salir, ¿no?, adelante. También, chavos, ustedes cómo están también apoyando ahí a sus familias, ¿no? Sabemos que hay muchas complicaciones también, ¿no?, en la ciudad, ¿no? Tráfico, gasolina, esto y lo total, pero con toda la buena actitud, con toda la buena vibra, vamos a empezar, ¿no?, este año. Y también les mencionaba lo de las uvas, porque ojalá que alguno de ustedes, ¿no?, a ver quién nos puede ahí en redes sociales decir quién de sus uvas también se va a sumar a esta lucha anticorrupción,
¿Por qué? Porque es el tema también que tenemos en esta, en este día, es el tema de corrupción en la escuela, ¿no? Entonces tenemos que sumarnos todos los esfuerzos para que igual también podamos erradicar estas malas prácticas, y lo vamos a ir comentando en el programa. Nat, ¿tú nos tienes preparado algo? Exactamente, y bueno, el tema del día de, que el día de hoy vamos a tratar es la corrupción, y bueno, la corrupción en la escuela. Vamos a presentarles un proyecto que tiene la comisión, que es bien importante, y bueno, para que ahí nos vayan dejando ustedes sus dudas, sus comentarios, sus reflexiones, y también recuerden que bueno, este año, ¿no?, que vamos empezando, que van algunos días, bueno, también tenemos objetivos, ¿no?, y metas con el programa Conoce Tus Derechos, poder ir a sus escuelas, ¿no?, grabar desde allá, tener un acercamiento pues muchísimo más cercano, ¿no?, no solamente a través de la cámara y del estudio, sino ir a sus escuelas, conocerlas, y bueno, esperando, ¿no?, que se pueda hacer rollo. Así es, Nat, y antes de pasar de qué entendemos por corrupción, ¿no?, me gustaría igual también que ustedes nos comentaran, ustedes, ¿dónde creen que está la corrupción? Porque luego a veces pensamos que nada más está, ¿no?, en esferas de arriba, o nada más está en el gobierno, o nada más está en algunas otras cuestiones, pero no, tenemos que revisar y hacer esa autocrítica, ese autoanálisis, para que también podamos nosotros contribuir en estos esfuerzos, ¿no? Porque exacto, no solamente el gobierno va a acabar con esto, no, sino es en coparticipación, y que nosotros también tengamos esta conciencia de este combate de la corrupción. Exacto, ¿no? Y siendo muy reflexivos, ¿no?, que más adelante lo vamos a ir viendo en ejemplos que muchísimas veces hemos hecho, ¿no?, hasta nosotros mismos, cuestiones que pasan a lo mejor en el salón de clases, en la escuela, en la calle, etcétera. Entonces, bueno, como bien nos comentaba Roger, bueno, pues vamos a ir revisando qué es corrupción, ¿no?, ¿sí?, que es nuestra primera infografía, ¿no?, y se las voy a leer para que todos estemos como en sintonía de qué significa la corrupción. Y bueno, es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir o dañar. El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se utiliza para nombrar al vicio o al abuso en un escrito o en las cosas no materiales. La corrupción también, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Entonces, bueno, eso es muy a grandes rasgos, ¿no?, que es la corrupción, como una depravación, ¿no?, que se puede ver. Bueno, vamos a ir desentrañando un poco más el tema, ¿no?, y viendo cómo, ¿no?, esta corrupción la vamos aprendiendo a lo mejor, o la vamos practicando muchísimo más a fondo ya en el salón de clases. Así es, Nat, y bueno, pues en esa definición encontramos, ¿no?, muchos verbos que por ahí mencionaste, ¿no?, y que luego a veces decimos, bueno, ¿a poco todo esto?, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no?, porque sí es abusar, ¿no?, a veces de la posición en la que tenemos, ¿no?, y es por eso que a veces estas malas prácticas las tenemos también dentro de nuestro salón de clases. Entonces, ahí es donde tenemos que poner mucha atención, chavos, ¿no? Nosotros haríamos la primera, ¿no?, pregunta, lanzamos la primera pregunta y decir, bueno, ¿no?, nosotros como estudiantes, como comunidad de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, ¿hemos cometido algún acto de corrupción?, ¿no? Veamos cómo es que no solamente no es pasarnos, ¿no?, un alto y dar ahí la mordida, esto, el otro, no, sino vamos, ¿no?, a revisar las cuestiones que a lo mejor sin querer, ¿no?, hemos incurrido en eso, y pues vamos a poner más atención en eso para que podamos corregir, ¿no? Exactamente, y bueno, también comentarles que en nuestra infografía número 2 tenemos datos importantes, ¿no?, que nos muestran cómo nuestro país está en un concepto grave, ¿no?, de esta corrupción. Entonces, bueno, les leo esta infografía. Este estudio es del año pasado, ¿no?, salió por ahí principios de febrero del 2018, ¿no?, que esperamos que ya el próximo mes salga el estudio del 2018, ¿no? Okay. Va como un año atrasado, pero bueno, vamos viendo. Dice que México continúa sin mejorar en el índice de percepción de la corrupción, ya que empeoró un punto respecto al año pasado, que este fue el 2017, estábamos en el punto 29 y ahora estamos en el punto 30. Bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿no?, este próximo año. Las resistencias para instalar el sistema anticorrupción en todo el país y la ausencia de una fiscalía independiente que conduzca las investigaciones que explican una buena medida del resultado. Y bueno, los resultados de este índice reflejan también la ausencia de sanciones firmes para los grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública, ¿no? Son
tres puntos que nos demuestran, ¿no?, por qué a lo mejor no podemos dar ese paso, ¿no?, para ir contrarrestando, ¿no?, por decir así, decirlo, acabar un poco con la corrupción, ¿no? Tenemos que tener a lo mejor una fiscalía autónoma, ¿no?, que ya se venía hablando muchísimo de eso, ¿no?, que si ustedes lo buscan en internet seguro encontrarán muchísimo más datos, ¿no? La cuestión a lo mejor que no se castiga, ¿no?, a estas personas, empresas, etcétera, ¿no?, que caen en casos de corrupción. Entonces, bueno, viéndolo un poco más en ya en el salón de clases, ¿no?, en la escuela, bueno, vemos qué pasa. A lo mejor vemos que no se castiga de igual manera, ¿no?, actos de corrupción que otro tipo de actos, ¿no? Y vemos que eso también puede ir creciendo, ¿no, Roger? Y precisamente Nat, con estas infografías que hemos pasado, ¿no?, igual también sería la otra cuestión, de decir, bueno, ¿y este problema, ¿no?, de la corrupción, qué tiene que ver en un programa de derechos humanos, ¿no?, qué tiene que ver y qué nos afecta? Pues efectivamente nos afecta, si no decir en todo, en la mayoría de las cosas, ¿no?, en el medio ambiente, ¿no?, si es que se contamina el medio ambiente, si es que igual también, como lo hemos mencionado, en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente, chavos, nosotros, ¿no?, en toda la comunidad primaria, secundaria, prepa, pues vamos siguiendo patrones y entonces podemos llegar también a repetir esas malas prácticas, ¿no? Pues hay que evitarlas. ¿En qué otro? Pues en el sector salud, ¿no? También imagínense que hubiera por ahí también medicinas caducas o por ahí también cuestiones que no son, pues también nos están afectando ahí nuestros derechos humanos, ¿no? Por mencionar algunos, entonces es por eso que es muy importante, como siempre les decimos en este programa, ¿no?, que vivan ustedes sus derechos humanos, que los conozcan, sí, pero igualmente también que conozcan los esfuerzos para combatir este tipo de problemas, ¿no? Tenemos muchos problemas en el país, sí, claro, pero todos juntos podemos combatirlos, ¿no? Entonces, bien decías, Nat, ¿no?, vamos a enfocarnos ya ahora sí, cuáles son los del problema, ¿no?, del aula, en que podemos, ¿no?, incurrir sin querer, esto y lo otro, ¿no?, sin ninguna intención, pero que al fin y al cabo sí son como estos semilleros o como estos nichos, ¿no?, que pueden ahí de ahí salir, ¿no?, los próximos corruptos o grandes corruptos, ¿no?, del futuro, ¿no? Entonces, por ahí, por eso, chavos, hay que compartir esta información. Si les gusta esta información, este video, con el gran esfuerzo que tenemos con DGES TV, que puedan también ustedes, ¿no?, compartirlo también a la demás gente, ¿no? Entonces, ¿tenemos otra infografía para ya enfocarnos más, Nat? Exactamente. Y bueno, también, Roger, me gustaría como... aunado a esto, nos decías, bueno, la corrupción no solamente la encontramos en la escuela, ¿no? La encontramos, bueno, en la calle, ¿no?, que es donde la vemos, ¿no?, donde a lo mejor hasta hemos sido partícipes de esta cuando nos pasamos a lo mejor un alto o cuando le damos mordida al policía, ¿no?, porque no traemos a lo mejor el cinturón de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo, ¿no?, cómo en la escuela se van aprendiendo unas cosas, en la calle vemos otras. Puede ser también, ¿no?, que a lo mejor en la familia encontremos también a lo mejor actos de corrupción, ¿no? Podemos ir viendo. Entonces, bueno, les voy a presentar la tercera diapositiva y después de esto vamos a ver, ¿no?, a platicar sobre una estrategia que traemos en la comisión, ¿no?, una estrategia bastante, no sé cómo decirlo, ¿no?, pero bueno, con muchas estrategias, con muchas actividades, muy completa, ¿no?, muy, muy completa, ¿no?, que estamos apostados por ella. Bueno, también les vamos a presentar una agenda que tenemos, que está muy padre. A lo mejor se pueden ganar una o nos marcan, ¿no?, y les podemos regalar una, okay, unas agendas. Me parece bien. Y bueno, les comentaba, ¿no?, la corrupción en la escuela, en la infografía número 3, bueno, vemos que es una práctica que se improvisa en la vida adulta, pero bueno, se va aprendiendo desde la infancia, ¿no? Como bien lo decías, en el kinder, a lo mejor en la primaria, ¿no? Ya lo vemos muchísimo más reflejado en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? Cuando a lo mejor algún maestro pide alguna remuneración por pasar el examen, ¿no? Que ahorita vamos a ver muchísimo más ejemplos. Y bueno, en la escuela muchas veces existe complicidad de la autoridad, ¿no?, con los profesores, con los padres de familia, que promueven entre los niños valores y comportamientos que no son buenos, ¿no?, que le van haciendo el juego a la corrupción, ¿no?, a lo mejor la deshonestidad,
y bueno, demás antivalores, ¿no?, que vemos que se ven reflejados en esta corrupción. Exactamente, Nat, y aterrizando y abundando un poco lo que mencionas tú, ¿no?, preguntaría, ¿no?, oigan, copiar es malo, ¿no?, copiar es un delito, ¿no?, copiar los tenemos tipificado en el Código Penal, no, efectivamente no lo tenemos, ¿no?, como esa sanción, pero eso va originando muchas cuestiones que ahorita les quiero compartir, ¿no?, Nat, en estos casos, ¿no? El que copia puede sacar igual o hasta mejor nota que el que hace solo con sus propias ideas, ¿no? Ambos aprenden que el esfuerzo, la originalidad, el propio criterio no valen nada. ¿Por qué? Pues porque uno estudió y saqué mala calificación y me copió el compañero y él sí sacó buena calificación, fue suerte, como le quieran llamar, pero bueno, la verdad es que los dos se desmoralizan. Y bueno, pues es una semilla para el futuro plagiador, para el futuro persona que será vividor de otras personas, ¿no?, o de las ideas de otras personas. Entonces, pues el plagio sí está tipificado, ese sí es un delito, entonces por eso es que vamos viendo como la semilla de lo que pudiera ser, ¿no? El alumno, otro caso, ¿no?, el alumno que confiesa que no hizo el deber, que no hizo su tarea, ¿no?, que saca cero o mala calificación, es sancionado, ¿no? El que no lo hizo, pero lo copió de otro a último momento, cuando estaban pasando la lista, ¿no?, no tiene problema. Entonces, así se aprende, ¿no?, o así están ellos, pues, aprendiendo que tanto niños, niñas, hombres, mujeres, ¿no?, que ser honesto es como algo como que fuera de moda, ¿no?, como que no, yo fui el más astuto, esto, el otro, y entonces por eso es que en el último momento le entregué la tarea al profesor, ¿no?, y ya. Entonces, pues esto también es una semilla para el futuro engañador, falsificador o defraudador, que eso también es un, ¿no?, es un delito. Entonces, por eso es que es importante poder identificar estas malas prácticas para evitarlas. Otro ejemplo, ¿no?, una mala calificación puede mejorarse, o un aviso de pérdida de año, remediarse milagrosamente, ¿no?, con una llamada, con un regalito, con la manzana, con el desayuno, con un favor, ¿no? Hemos visto también muchos casos de eso, si es lo que decías, ¿no? O sea, cómo todos somos corresponsables de este combate, ¿no?, a la corrupción, porque igual también, pues, los padres, ¿no?, de familia tienen que hacer esta conciencia, no solamente, ¿no?, los alumnos, y poder remediar esto. ¿Por qué? Pues porque eso puede ser semilla para el futuro soborno, ¿no?, para comprador y vendedor de favores, la tráfico de influencias, estas cuestiones que también dañan muchísimo, ¿no?, a nuestra sociedad. Así como estos casos, tengo otros tres, Nat, pero me gustaría conocer tu opinión de lo que hemos comentado hasta ahorita. Exactamente, como lo dices, Roger, muchas veces esas malas prácticas, ¿no?, van generando que, bueno, vayas aprendiendo eso, ¿no?, que lo veas como algo que está bien, ¿no?, porque, bueno, nadie te dijo que lo estabas haciendo mal, ¿no?, o te puso un alto cuando debía hacerlo, ¿no?, padres de familia, los docentes, ejemplo, bueno, por mencionar algunos. Claro. ¿No? Y, bueno, también encontramos que hay casos de corrupción, a lo mejor, cuando, esta seguro les va a sonar muy familiar, ¿no?, cuando hacemos un trabajo en equipo. Ok, ¿no?, sí. Y, pues, el amigo, ¿no?, el mejor amigo que no hizo nada, pero, bueno, ponemos su nombre porque no se vaya a enojar o no nos vaya a hacer algo o tal, ¿no? Bueno, así ponemos es. Ahí el nombre para que esté, ¿no? O los mismos maestros, a lo mejor, como lo veníamos comentando antes, ¿no?, que a lo mejor te piden dinero, etcétera, ¿no?, para que te pasen el examen o para que pases la materia, o etcétera. No son algunos de los muchos casos que encontramos en la escuela, ¿no?, y que también, si no se pone un alto, ¿no?, si no se frenan estas acciones, estas actitudes, bueno, pues seguirán creciendo hasta ver en un futuro estas cuestiones que ya nos comentabas, ¿no?, falsificadores, personas que sin escrúpulos, ¿no?, también que ya no vean como algo malo, ¿no?, lo que están haciendo. Y, bueno, recuerden que estamos en su programa Conoce Tus Derechos. Así es. ¿No? Ocupen nuestro hashtag Conoce Tus Derechos. Ahí nosotros estamos pendientes de toda la información que se pueda ir generando, ¿no?, para darle seguimiento, resolver sus dudas, etcétera. Nat, ¿te suena el caso de estas personas que el maestro, ¿no?, pregunta por la tarea, esto, el otro, y dicen, sí, yo sí la hizo, sí, maestro, sí, sí la pidió, ¿no?, sí, revísenos la tarea, ¿no?,
y que cómo son llamados, ¿no? A lo mejor como el, ¿no? El soplón, el borrega, el ñoño, ¿no? Etcétera, estas cuestiones, sí. tal, ¿no? Entonces, pues son mal vistos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está cumpliendo con su deber y entonces todos los demás lo están abucheando, ¿no? Y por decirles algo, chavos, ustedes sabrán, ¿no? Cómo es su aula de clases, pero pues ya no nos estamos metiendo al tema del bullying, nos estamos metiendo a este problema que sería una otra semilla, ¿no? De esta cuestión. Entonces, también ustedes a lo mejor en su salón tendrán algún alumno consentido, ¿no? El consentido, el preferido, el estrella, que porque es el maestro amigo de sus papás, que porque, ¿no? El alumno pues le lleva algún regalito, eso, el otro también le suena conocido. ¿Y qué tal, ¿no? También igual también es como rechazado, como discriminado, como esta cuestión de decir, ay, no, es que ay, no te juntes con ese porque es el consentido, o le va a decir al profesor o esas cuestiones. Entonces, todo eso se tiene que ir platicando, ¿no? En las juntas, ¿no? De padres de familia, ¿no? Que los alumnos también, ¿no? Intervengan y puedan proponer sus propias, ¿no? Soluciones para que nosotros no vengamos aquí a decirles así se tiene que hacer o no. Ustedes mismos puedan también, ¿no? Crear estas estrategias para combatir estas cuestiones de corrupción. Exacto. Roger, déjame ¿sí? puntualizar algo muy importante que dijiste, ¿no? Sobre la creación a lo mejor de estos reglamentos, ¿no? Que muchas veces entrando al salón, ¿no? Vemos pegado un reglamento, ¿sí? ¿no? Que hacen los docentes, ¿no? Los maestros, los directivos con los alumnos. Creo que es una muy buena estrategia, ¿no? Para que tanto los docentes como los alumnos puedan ir viendo, ¿no? Cómo se tratan a lo mejor estos problemas, ¿no? A lo mejor poniéndole un poco un número, ¿no? Un inciso, otro inciso a la cuestión de la corrupción, ¿no? También que sea, bueno, que sí se vea a lo mejor castigada, ¿no? Para que, bueno, ir poniendo un freno en estas malas prácticas, estas malas acciones. Efectivamente, y ahí les va uno para los padres de familia, ¿no? Porque igual también, chavos, ¿no? También a ustedes, ¿no? Les empezamos a poner estos ejemplos que pasan en la cotidianidad, pero a los padres de familia, ¿no? ¿Qué tal esos padres de familia que no dicen nada, ¿no? Que yo no me meto, ¿no? A mí, pues, ese problema no es mío, ¿no? Pues yo no digo nada. Y cuando ya le sucede a su hijo, ¿no? O sea, entran con todo y que yo tengo influencias y que yo le voy a llamar a tal y esto, el otro tal, ¿no? ¿Y por qué no evitarnos esas cuestiones y trabajar en equipo, ¿no? Con todos los padres de familia, los que tengan influencia, los que no tengan influencia, los que puedan, pero por el bien de la comunidad, de todos los alumnos y para evitarse ese tipo de, ¿no? De cuestiones. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es una semilla, ¿no? Para pues un futuro a lo mejor adulador, ¿no? Hipócrita, ¿no? El que hace quedar bien a los demás, ¿no? Y que utiliza eso para un ascenso, ¿no? En los trabajos o en el bienestar personal y no le importa a la comunidad con que a mí me asciendan, ¿no? Entonces, esas cuestiones, ¿no? Son las que los invitamos a poder evitar, ¿no? Sabemos que a todos nos preocupa la familia, a todos nos preocupa el bienestar de nuestros hijos, pero tenemos que ver también que sea un bien para la comunidad, ¿no? Que no se hagan este tipo de injusticia, sean nuestros hijos o no sean nuestros hijos, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con de la mano, ¿no? Con la sociedad de padres de familia, con los directivos, ¿no? Creo que hasta el momento todos, ¿no? Los directivos, igual también nos invitaron aquí en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a sensibilizarse también en este tema de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, qué bueno, ¿no? Que hacemos estos esfuerzos en sinergia para todos juntos acabar con este grave problema. Exactamente, y bueno, lo que comentas tan importante, Roger, que bueno, siempre en todos nuestros programas tratamos de darle énfasis, ¿no? Es al trabajo que hacen los padres de familia con los docentes, ¿no? Que es tan importante, que bueno, también los docentes no pueden hacer el trabajo que les corresponde a los padres de familia, ¿no? Ni viceversa, es un trabajo en equipo que bueno, deben estar bueno, ahora que está tan de moda, ¿no? Por así decirlo, tan mediático este tema de la corrupción, bueno, también tocarlo en casa, ¿no? Fomentar muchísimo más los valores, ¿no? Como la honestidad,
el respeto, etcétera, ¿no? Que justo forman, ¿no? Y forjan a lo mejor que un chico, ¿no? De primaria, secundaria, más grande, no tenga estos valores y que sepa decir no cuando es necesario, ¿no? Y que sea muy responsable de sus acciones, de sus actitudes y demás cuestiones. Y Roger, ¿sí? Me gustaría que nos fueras platicando un poco de la Estrategia Escolar Anticorrupción, ¿no? Que es una estrategia de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que bueno, dura... empezó en el 2018 a finales y termina en el 2021. Más o menos, Roger, cuéntanos rápido de qué se trata, ¿no? Traemos una agenda que se las voy a presentar más adelante, que está muy didáctica, muy padre, ¿no? Para que ustedes a lo mejor, si nos escriben, ¿no? Vamos viendo a lo mejor si nos escriben, nos llaman por teléfono o cómo se las podemos regalar. Pero bueno, coméntanos rápidamente de esta estrategia que traemos, ¿no? Ahí en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Gracias, Nat. Y sí, efectivamente, en lo que tú la vas mostrando, se las voy yo platicando porque, pues sí, efectivamente, es una sinergia de que hacemos con muchísimas organizaciones de la sociedad civil para este combate a la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no lo podemos hacer, ¿no? Solos. Y les decía, necesitamos el equipo, necesitamos que también nos apoyen todos para que podamos, ¿no? Ir disminuyendo estos índices e ir cambiando también todos estos patrones de corrupción. Y esta estrategia, pues, está diseñada para los siguientes 3 años, ¿no? Empezamos el año pasado, Nat, la presentación de esta agenda, 2018, 2019, 2020, y llegamos hasta el 2021. ¿Por qué? Porque precisamente yo lanzo el reto, ¿no? A los chavos de primero, de secundaria, ¿no? De las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, que nos llamen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos te serían como su ciclo, ¿no? De toda la secundaria, primero, segundo, tercero de secundaria, que pudieran adquirir esta agenda. Y ahí viene varios compromisos, actividades, como decías tú, ¿no? Algunas lúdicas, algunas también de compromisos, porque dice, ¿qué vas a hacer ante la corrupción, ¿no? En este mes, ¿no? ¿A qué te comprometes, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus propósitos? ¿Cuáles van a ser tus retos? Entonces, te va guiando poco a poco esta agenda, además de que les puede servir para sus materias, ¿no? Para Exacto. que puedan también ahí anotar sus tareas, puedan sus pendientes, sus fiestecitas también que anden por ahí ya programadas, ¿no? Claro que sí también, pero que sea útil, ¿no? Que esta agenda no quede nueva, quede sí. toda deshojada, quede todo eso porque la usan y porque la viven. Entonces, bueno, pues es lo que decías tú, Nat, ¿no? Que nos vayan comentando, nos vayan escribiendo. Igual Exacto. también los padres de familia o los directivos, ¿no? De las escuelas secundarias técnicas que vean este programa, que nos vayan invitando. Podemos ir a su escuela, poder dar esta conferencia, es una mini conferencia que podemos resumir para la estrategia y sin términos técnicos, ¿no? Ni jurídicos, ni nada, sino el día a día que vivimos en las aulas, que vivimos cuando se nos hace tarde y vamos pasándonos los altos para que nuestro hijo llegue, ¿no? Rápido a la escuela o no le pongan retardo, ¿no? Entonces estas cuestiones son las que vamos a ir platicando y vamos creando las estrategias. Entonces, bueno, pues los invitamos a que nos contacten. Nat, si nos repites otra vez, ¿no? Nuestras redes sociales, nuestros sí, teléfonos sí, sí. de la comisión. Claro que sí, y miren, justo se las estoy mostrando un poco de esta agenda 2018-2020. Viene varias actividades, viene por mes, no es justo como un calendario donde bueno, puedes poner todas las actividades que tienes por día, ¿no? Los fines de semana, pendientes, notas, ¿no? Pero bueno, también vienen actividades importantes, ¿no? Para que tú también te autoevalúes, ¿no? ¿Qué onda, ¿no? ¿Qué andas haciendo bien? A lo mejor en qué estás flaqueando o qué estás fallando, ¿no? O estás siendo corrupto en algunos actos. Y bueno, recuerden que, bueno, les regalamos algunas. Llámenos, nuestro teléfono es el 5687-5450 y 5687-5809. Estamos también en Instagram, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, Facebook, Comisión Mexicana de DH, para que nos sigan, estén pendientes de todas las actividades que tenemos, de todas las publicaciones que subimos y bueno, estén muy pendientes, Roger. Nat, entonces, bueno, pues yo sé que siempre generalmente y tradicionalmente son 12 uvas, pero yo propongo que agreguen la 13ava, ¿no? La 13ava uva para que sea y se unan a esta estrategia escolar anticorrupción. Nat, creo que tenemos la última infografía, pero se nos anda acabando el tiempo, sí, entonces bueno, la presentamos. Era una infografía con varios ejemplos, ¿no? Que encontrábamos en la escuela, cuestiones
de corrupción que muchas veces venimos haciendo, ¿no? Y se nos olvida, ¿no? La cuestión que decíamos, a lo mejor pagar por una calificación, copiar, ¿no? Pasar el papelito con las respuestas, escribirnos en la mano, en el lápiz, en el antebrazo, ¿no? Las posibles respuestas, fórmulas, etcétera. Lo que muchísimas veces esas malas prácticas, esas acciones que realizamos, no somos tan reflexivos de lo que nos están llevando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tratar, ¿no? Los padres de familia, los maestros, los docentes, directivos y los chicos, ¿no? Que, bueno, puedan ser muchísimo más reflexivos en los actos que realizamos día a día, ¿no? También lo que nos decía Roger, si nos pasamos un alto, si no llevamos el cinturón de seguridad, etcétera, 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 de cosas, ¿no? Que nos veamos, ¿no? Justo esta agenda trae algunas preguntas que nos ayudan a esta reflexión. Nat, y vamos a estar tratando este tema, ¿no? Estas estrategias, por eso es de que vamos a estar muy pendientes de las redes sociales, de que nos escriban, igual también de las redes sociales de GES Media, para que leer sus comentarios, ¿no? Igual también a lo mejor algunos ejemplos que nosotros no traemos, ustedes los detectan, y bueno, no es aquí la cuestión de acusar, sino más bien es la cuestión de poder mejorar estas malas prácticas y ayudarlos también igualmente a eso. Y quisiera, como comentario final de cierre del tema, Nat, leerles este parrafito que dice, bueno, pues tan corrupto es el funcionario público que vende favores y cargos, como el profesor que vende calificaciones y pases de año. El padre de familia, o que se presta a ello, ¿no? Que lo tolera. Tan corrupto es el intelectual que plagia una obra ajena, como el niño o niña que copia la tarea del compañero y la presenta como propia, ¿no? Tan corrupto es el político que encubre los malos manejos de sus otros demás compañeros políticos, como los padres de familia o las madres de familia que encubren las trampas escolares de sus hijos. Y así nos podríamos ir con muchísimos ejemplos, pero yo sé que este primer programa, por eso lo empezamos con toda la actitud, Nat, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que sea también, ¿no? este granito de arena a estas estrategias que igual también en muchos lados se está haciendo, ¿no? Se está haciendo en otros, a nivel federal, a nivel local, ¿no? Y igual también internacional, ¿no? Internacional, también, exactamente, y que todo está a favor de qué, de los derechos humanos. Exactamente, y bueno, Roger, se nos termina el tiempo, nuestro programa Conoce Tus Derechos llega a su fin, y bueno, agradecemos a nuestros compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, a nuestros compañeros también que hacen posible este programa de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, al doctor José Abel Flores Ramírez, presidente de la Comisión, y al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Pues nos vemos la próxima semana, Roger. Nos vemos la próxima semana, Nat. Adiós. Adiós.